Estamos acá en la estación de servicio de Ruiz Montoya, de la cooperativa, que estamos y tenemos la concesión, nosotros la gente de PETA SRL de Puerto Rico, tomamos la concesión de esta y estamos cambiando los tanques, y que nos está llevando un poco de tiempo por las condiciones climáticas justamente de estos días. Nos retrasamos un poco en la obra, pero ya estamos avanzando para terminar y poder seguir con el piso. Y bueno, nos va a llevar un poco de tiempo todavía, calculo que un mes y medio, dos meses más. Hay tres tanques nuevos, se está colocando, uno para nafta super, uno para V-Power diésel y uno para fórmula diésel. Los tres tanques son nuevos y las cañerías y los surtidores son nuevos. La idea es vender la misma calidad de combustible que en Puerto Rico, que como ustedes saben nuestra bandera es Shell, ese mismo producto se va a vender acá en Ruiz de Montoya. No, para nada. Hay que prestarle mucha atención, nomás. Hay que estar bastante concentrado en lo que te indican. ¿Para qué son las palancas? Y bueno, estas son las palancas para mover como la torre, el balde y todo el mecanismo de la máquina. Estas dos palancas. ¿Y eso? Estos son para la tracción, son individuales. Esta es la estación de servicio que lo recibe al llegar a Puerto Rico. Shell PETA, punto de referencia para el turista y sinónimo de calidad para los habitantes de la zona. Calidad en combustibles, lubricentro, productos regionales y el más completo shop. En la Shell de Puerto Rico.